Bienvenidos. Estaba con la cámara en plan. Hola. Bueno, ahora sí. Bienvenido a un vídeo más para el canal. Hoy, como veréis en el título, os enseñaré cómo limpiar, hacer la limpieza de una lavadora LG. ¿Vale? En este caso, yo lo voy a hacer con un método, pero antes de pasar al vídeo, os lo voy a explicar todo aquí. O sea, en el vídeo no va a haber voz. La voz la voy a poner yo ahora mismo aquí y luego pues vais a ver el proceso y terminará el vídeo. Y terminaremos con la miniserie de LG. Como sabéis, por fin ya el lunes, digo yo, el martes 1 empezaremos con la nueva serie de la lavadora Olson. Por si no lo sabéis, ya lo puse por comunidad. Os avisaré, os haré algún mini vídeo, subiré esas cosillas. Para ir alentando ahí el hype, como se dice ahora. Y nada, yo os diría que esta serie es muy cortita, que como os digo, lo más básico. Y nada, como os digo, esta lavadora se puede limpiar de. Bueno, se puede limpiar realmente y ya te trae un programa para su limpieza. Pero se puede hacer de otras maneras. Por ejemplo, si usáis un limpia máquina, a ver, cómo lo digo yo sin liarme mucho. Con un limpia máquinas es muy fácil. También solo tenéis que activar el programa de limpieza de cuba. Esperáis que coja agua, le añadís el limpia máquina y que la lavadora se limpie. Es muy importante que después del proceso dejéis la puerta abierta para que se seque el cajetín un poco abierto para que la misma máquina se seque y no cree humedades y huela después, pues y allá mu, ¿vale? Otra manera es como yo la he hecho, que es lo que tenía a mano, y es poner un poco de detergente en polvo. No vale ni una cápsula y no vale líquido, porque ni el detergente en cápsula ni el detergente líquido tiene la fuerza ni los componentes que tiene el detergente en polvo para limpiar la lavadora, ¿vale? Pues en este caso sería detergente en polvo, y como yo lo voy a hacer, ciclo de limpieza de tambor y listo. Otra manera, pues podéis ponerle un poco de percarbonato en el tambor, ¿vale? Y hacéis el ciclo igual, percarbonato, porque claro, el percarbonato se activa en agua caliente. Entonces, bueno, podéis hacerlo también en vez de con detergente en polvo, con una cucharada sopera de percarbonato sin ningún problema. Otra manera es seleccionando el programa y añadiendo 1 litro de vinagre de limpieza, o vinagre de vino o vinagre de manzana. Personalmente prefiero el de limpieza por su acidez, que a la hora de limpiar pues va a limpiar mucho mejor, va a desincrustar y la cal pues bueno, va a hacer un mejor trabajo que un vinagre de manzana o de vino. Pero si tenéis que limpiarla y tenéis prisa porque no os va bien la lavadora o cualquier cosa y tenéis vinagre de vino o vinagre de manzana, pues añadí el litro, y si no, medio litro, ¿vale? No, no hace falta tampoco que sea tanta cantidad, pero bueno, con esa cantidad pues aseguráis que la limpieza se hace como más profunda, ¿me entendéis? Vale, otra manera de limpiarla es, a ver, ¿cómo os digo yo? Con ácido cítrico, ¿vale? Ponéis unos 200 gramos de ácido cítrico en el tambor y en este caso no vais a seleccionar el programa de limpieza de cuba. En este caso necesitaréis limpiar el. Necesitaréis usar algodón a 95 grados. Importante, tenéis que poner algodón a 95 grados con la tecla intensivo, ¿vale? El ácido cítrico funciona a la temperatura máxima, por lo tanto el programa de limpieza de cuba llega a 70 grados, de la otra manera llegamos a 95 y funcionaría mucho mejor. También, si queréis usar la manera del vinagre con algodón a 95 más lavado intensivo, perfectamente, porque estará más tiempo el vinagre y a más temperatura pues funcionará mejor y la limpieza será mucho mejor. ¿Qué más decir? Poco más. En este vídeo, como os digo, hago la limpieza con el detergente en polvo para que veáis que es muy fácil, es muy sencilla de hacer, la verdad.
No os tenéis que comer mucho la cabeza. Es verdad que yo en este vídeo, pues no abro el filtro, no quito el cajetín, porque la lavadora tampoco estaba muy sucia, pero os tenía que grabar este vídeo. Pero lo suyo es que quitéis el filtro, lo enjuaguéis bien con un cepillo, lo volváis a colocar, igual quitéis el cajetín, lo limpiéis un poco con cuidado, sin ningún producto abrasivo, lo coloquéis y bueno, y la limpieza física de la lavadora, pues con producto no abrasivo, ¿vale? Que es muy importante porque si no, los textos de la máquina, la pantalla táctil y todo esto, pues se pueden estropear. Y es una pena. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy, el último vídeo de LG. Espero que os haya gustado esta miniserie. Que nos vemos ya con la siguiente serie. La verdad que tengo unas ganitas. Y además, yo os digo que estoy grabando los vídeos, que estoy encantado y enamoradísimo. Sin duda, no es porque sea una colaboración, sino porque yo tenía unas expectativas y me ha superado las expectativas totalmente. Y nada, como os digo, que espero esto, que os haya gustado este vídeo y que nos vemos, bueno, mañana tendréis otro vídeo y el martes empezamos con la miniserie. Bueno, miniserie no, pues empezamos con la serie de la lavadora Olson. Así que nada, muchas gracias por apoyarme, como os digo siempre, que sin ustedes tampoco el canal seguiría con estas colaboraciones. Bueno, esto no es una colaboración, lo de Olson sí. No habría colaboraciones, no habría más productos. Y os doy las gracias desde aquí. Así que un beso y nos vemos mañana en el siguiente vídeo.